Misil, sobre track, Hotel Whisky. El destino de Chile está en el mar y nosotros formamos a los oficiales de la Armada del Mañana. Es la escuela en cuanto a educación, valores, informaciones, algo que tú no puedes encontrarlo en ningún trabajo. Aquí aprendemos a ser los profesionales del futuro. Más que una universidad que te prepara únicamente para lo que hace lo profesional, la escuela te prepara para lo que hace la IA. Chile potente y tenaz. En la escuela naval a uno lo desarrollan en un plano académico, en un plano cultural, en un plano deportivo y social. No te lo voy a negar, es difícil, pero es una excelente educación la que te entregan. Obvio que en la Armada hay una gran variedad de opciones que uno tiene para seguir en el futuro, lo cual está la Infantería Marina. Realmente quise entrar a la escuela naval, motivado por la aviación naval, ya que desde chico me han gustado los aviones, los helicópteros. Hotel Whisky, 7542, listo a lanzar. Biblioteca, tengo sala de computación, tengo internet, tengo un complejo deportivo como esto. Deportivamente, tú estando aquí adentro puedes hacer el deporte que te guste. Personalmente, yo juego voleibol. El rugby siempre ha tirado para arriba. Es un deporte de contacto físico, de mucha disciplina, que requiere un montón de concentración. Tenemos que estar en clase o tenemos que trabajar, trabajamos, pero si después tenemos que pasarlo bien y salir, lo pasamos bien. O sea, en ese sentido es súper profesional y una amistad muy verdadero. Yo participé en una regata este verano, la regata Chiloé, que yo en la vida civil yo nunca podría haber optado a esa oportunidad. La Esmeralda es lo que representa a Chile en todo el mundo. Uno viaja por Europa, por Asia, conoce a todo el mundo, conoce todas las distintas culturas, es impresionante.
que no, no se puede comprar. Es espectacular, así que si tienen la posibilidad de entrar, justo que se la jueguen. Mucha aventura. Es una muy buena oportunidad que no pueden dejar pasar. Es una verdadera aventura la Escuela Mar. Estos son los días que nunca olvidaremos, cuando uno hace cosas que otros solo soñaron. Honor, valor y compromiso con la patria es un desafío que eres capaz de superar.